Bueno, mi nombre es Juan Pablo del Turín, soy parte del grupo de estudio de Geografía Urbana que organiza esta actividad junto con el Instituto, el Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos y el Departamento de Geografía. Hecha la presentación institucional, voy a pasar a hacer una introducción muy general, temática, que va a ser un poco de base para poder entender mejor los contenidos que se van a ver después en las exposiciones. Bueno, para empezar, un poco el marco legislativo que le da contexto a este proceso de discusión y votación del nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice la Constitución de la Ciudad? Dice en su artículo 81, inciso 3, que la legislatura, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, aprueba y modifica los códigos de planeamiento urbano, ambiental y de edificación. Esta modificación del Código de Planeamiento Urbano es la que estamos viviendo en estos momentos. Y en su artículo 89, inciso 1, los códigos de planeamiento urbano, ambiental y edificación tienen el procedimiento de doble lectura, es decir, votación, tratamiento en el recinto en una primera instancia, votación, audiencia pública va a ser el miércoles, hasta hoy a la una era el plazo para inscribirse aquellos que quisieran ser oradores. Igualmente es abierta la asistencia para quienes quieran ir de oyentes. Y posteriormente la audiencia pública, el tratamiento en segunda lectura de la legislatura, ese proceso que va a seguir el Código Nuevo. ¿Qué dice el Plan Urbano Ambiental, la ley marco, digamos, del planeamiento urbano de la ciudad? En el artículo 24, inciso A, dice que el Código Urbanístico reemplazará el Código de Planeamiento Urbano y tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los privados, las edificaciones que en los mismos se desarrollen, y que tiene que considerar tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad, tanto en un carácter total y general como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. Además, dice que con respecto al tejido edilicio se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos. Contemplan a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano. Es decir, el Plan Urbano Ambiental está por un lado instando al gobierno de la ciudad a elaborar el código urbanístico que reemplace el actual código de planeamiento, pero a su vez ya está sentando algunos preceptos generales que el código nuevo tiene que atender, como estos criterios morfológicos y de admisibilidad de usos. Un poco la cronología del proceso: en abril de este año ingresó el proyecto del nuevo código urbanístico en la legislatura de la ciudad. El 6 de septiembre, después de algunos meses de debate en la Comisión de Planeamiento y de exposición de distintos títulos del código, el código se aprobó en primera lectura con 34 votos sobre 60, junto con el código de edificación, que es otra herramienta que se está modificando en paralelo. El próximo miércoles 31, como dijimos, a partir de las 13 horas, es la audiencia pública. Y posteriormente va a estar la segunda lectura, es decir, el segundo tratamiento del código en el recinto y su eventual aprobación definitiva. Todo esto según establece el artículo 90 de la Constitución de la Ciudad para el proceso de doble lectura. Bueno, introducir un poco las cuestiones que se van a desarrollar con más profundidad en las exposiciones. ¿Por qué modificar el CPU? ¿Qué modelo de ciudad se busca alcanzar con el nuevo código? ¿Qué cambios y continuidades es posible advertir entre un código y el nuevo? ¿Cuáles serán los impactos en términos de edificabilidad, usos del suelo, integración sociourbana, espacio público, patrimonio urbano, movilidad, entre otros temas que también nos podemos preguntar? ¿Qué relaciones hay entre el debate actual del código y esta modificación y los antecedentes de reformas anteriores de la normativa urbanística de la ciudad? ¿Y cuáles han sido los alcances y los límites de la participación ciudadana en este proceso de reforma del código de planeamiento? Bueno, un poco para empezar a jugar con la comparación de los principales ejes que hacen al código nuevo. El Código de Planeamiento Urbano está basado en la zonificación en distritos. ¿Qué son estos distritos? Bueno, son como entidades que asocian determinadas densidades edilicias con determinados usos del suelo. Y a su vez están clasificados según su función dentro de la estructura urbana. Y allí que tenemos distritos centrales, distritos residenciales, distritos de equipamiento, distritos industriales y otros distritos especiales, y sus distintas variaciones o subclasificaciones al interior de cada una de estas grandes categorías. ¿Qué propone en estos términos más generales el Código Urbanístico? Bueno, por un lado, normar a través de las unidades de edificabilidad, lo que es la edificabilidad del tejido urbano. Por otro, vamos a ver las áreas de mixturas del uso del suelo. Estamos viendo que lo que en la zonificación de distritos estaba como unido, asociado en estos distritos, en el Código va a aparecer como separado. Por un lado, la regulación de la edificabilidad y por otro, los usos del suelo. Y por otro lado, vamos a tener áreas especiales. Así como en el CPU tenemos estos distritos especiales, en el código aparecen las áreas especiales. Lo que es edificabilidad, ¿cuál es el principal cambio? El CPU está basado en indicadores cuantitativos.
algunos por ahí más dedicados al tema urbanístico van a saber de qué estamos hablando. El FOT, el FOS, las tangentes, el FOT, por ejemplo, el famoso factor de ocupación total, que es un factor que multiplicado por la superficie de la parcela arroja la cantidad de metros cuadrados edificables. Y bueno, hay otros factores, las tangentes, por ejemplo, regulan la altura en función al ancho de calle. Dos parámetros matemáticos que regulan la edificabilidad, haciéndola variar en función de los anchos de calle, de los tamaños de las parcelas y generando heterogeneidades en el tejido. ¿Sí? Esta aplicación de estos indicadores genera distintas alturas, distintas morfologías dentro de una misma manzana según el distrito en el que estemos. En cambio, el código urbanístico se plantea como código morfológico. ¿Qué significa esto? Que es un código que va a fijar alturas máximas homogéneas por área. Vamos a ver que esas áreas pueden ser manzanas o cuadras, pero la cuestión es que va a haber alturas máximas que todas las parcelas van a poder alcanzar. En cuanto a usos del suelo, el principal cambio se puede plantear en estos términos. El CPU lo podemos vincular al paradigma del planeamiento moderno de mediados del siglo XX, que está basado en el llamado zoning funcional, es decir, distintas zonas que apuntaban a determinadas funciones dentro de la estructura urbana, la cual fue criticada por cierta rigidez y bueno, otras cuestiones que por ahí no vamos a profundizar ahora. Pero en función de que son infuncionales sobre el suelo, es decir, funciones centrales, residenciales, es decir, lo que es trabajo, residencia, equipamiento, ocio. Bueno, el código urbanístico frente a eso va a proponer un gradiente de mixturas de uso del suelo. Como vemos, este gradiente va desde una mayor mixtura y mayor complejidad del centro de la ciudad hacia una menor mixtura y mayor residencialidad en los barrios de la ciudad donde aparecen como elementos diferenciadores las distintas avenidas barriales. ¿Cuáles son estas unidades de edificabilidad? Bueno, tenemos corredores de altura, planta baja y 12 pisos, corredores medios, de planta baja y 9 pisos. Después pasamos a las unidades de sustentabilidad de altura. Tenemos la altura alta, planta baja y 6 pisos, altura media, planta baja y 4 pisos, y ahí ven también el correspondiente en metros de altura máxima sobre línea oficial. Y finalmente, bueno, se cortó. Unidad de sustentabilidad de altura baja, que se separan 1 y 2, planta baja y 2 pisos, la número 1 hasta 9 metros de altura, la número 2 hasta 10 metros con 50. Las áreas de mixtura de uso del suelo, áreas de mixtura baja, es decir, áreas predominantemente residenciales, con comercio minorista y servicios de baja escala. Áreas de mixtura media A, que ya son áreas y corredores también, es decir, avenidas con residencias, servicios y comercio de la influencia media. Una mixtura media B, muy similar a la media A, pero incorporando los depósitos, que implican otro tipo de impacto en el tejido urbano. Y la mixtura alta, la más compleja, que son áreas y corredores con residencia, depósitos, servicios y comercios de afluencia metropolitana. Por otro lado, lo que dijimos, las áreas especiales, muchas vienen ya del CPU también. Las áreas de protección histórica, los distritos U o de urbanización determinada, los distritos de arquitectura especial, los U31, que son las villas de la ciudad, que ahora se denomina entre urbanizaciones específicas, los distintos equipamientos especiales, como por ejemplo grandes predios públicos, escuelas, hospitales, otro tipo de infraestructura para el funcionamiento de la ciudad, distintos de urbanización futura, generalmente predios ferroviarios sujetos a una renovación posterior, áreas de renovación urbana y áreas de urbanización parque o los espacios verdes de la ciudad. Esto como para comparar lo que es el plano de un código y del otro. Este es el plano del CPU, esta es la zona del barrio de Almagro, lo que ven allá a la izquierda es el Parque Centenario, es un poco Almagro, Villa Crespo y Palermo también. Vemos en azul los distritos centrales, más a la derecha el C31, área central de la ciudad, después dando paso a las distintas avenidas que son también distritos centrales, como Avenida Córdoba, Avenida Santa Fe, Avenida Corrientes, y hacia el interior distritos residenciales, R2B1, R2BA, R2A, perdón, más abajo distintos R2A de la zona más densa de la ciudad, y, bueno, distintas categorizaciones para ver un poco la estructura del CPU. Este es el plano del código urbanístico, del nuevo código. Vemos un poco también la estructura de corredores, vemos en ese celeste los corredores medios de 10 pisos de altura, Avenida Córdoba, Avenida Corrientes. Más al norte vemos Avenida Santa Fe, corredor alto de 38 metros, planta baja y 12 pisos. Hacia el interior de estos corredores vemos las unidades de sustentabilidad de altura. Altura alta, naranja más fuerte, hacia abajo, la zona del barrio de Almagro.
Más hacia el norte, entre Corrientes y Córdoba, encontramos una zona media, un poco más baja. Más hacia arriba a la izquierda, yendo a la zona más de Villa Crespo, vemos Calabrín Ortiz como corredor, de un lado de Córdoba con 31 metros, del otro lado con 22 metros. Y en los intersticios de estos corredores, zonas más bajas, yendo hacia la izquierda y arriba, vemos zonas de 10 metros con 50, es decir, unidad de sustentabilidad de altura baja. Esto un poco para comparar la estructura de los mapas de los códigos. Ahora, una breve comparación de la estructura del texto de los códigos. Tenemos a la izquierda las secciones del CPU y a la derecha van a ir apareciendo los títulos del nuevo código urbanístico. Título 1, generalidades, principios y definiciones, es muy similar a la sección 1 del código de planeamiento urbano. Título 2, certificados y trámites, replica la sección 2. Título 3, normas de uso del suelo, es un título específico de este tema que va a tomar lo que la sección 5 de zonificación de distritos decía sobre el uso del suelo. Título 4, sesiones de espacio público, parcelamiento y apertura de vías públicas, retoma sección 3 del CPU. Título 5, sistema de movilidad, vinculado al sistema vial, de la sección 6 del CPU. Título 6, normas de edificabilidad, es como el núcleo más importante en lo que es edificabilidad del código nuevo, toma lo que dice la zonificación de distritos del CPU, digo, no toma, lo modifica, pero digamos, lo que antes estaba unificado en zonificación de distritos, ahora va a aparecer en este título 6 sobre edificabilidad. También toma normas generales del tejido urbano, que es la ocupación que pueden tener las parcelas. El título 9, protección patrimonial e identidad, un poco viniendo de la sección 10. Título 7, lineamiento del hábitat, está saltado porque es un título nuevo, digamos, al menos el enunciativo, es un componente que no estaba en el CPU. Este título va a tomar algunas cuestiones de la zonificación de distritos, va a tomar muchos distritos especiales, como los distritos de equipamiento, los distritos UP, espacio público, las áreas de renovación urbana, todas esas zonas distintas al tejido común de la ciudad, digamos, muchas van a aparecer en este nuevo título, lineamientos del hábitat. Se plantean como cuestiones vinculadas los equipamientos, por ejemplo, como requisitos, digamos, para la vivienda. También va a tomar cosas de la renovación urbana, como dijimos, que estaban en un título específico del CPU, ahora van a estar en lineamientos del hábitat. Título 8, reurbanización e integración sociourbana, está dedicado a las villas de la ciudad, que va a tomar los distritos U31 que estaban en la sección 5, bueno, los U31 eran, así se denominaba en el Código de Planeamiento Urbano a las villas de la ciudad, se siguen denominando igual en el Código Urbanístico, pero están ahora todas juntas solamente en este título 8, reurbanización e integración sociourbana, que también va a ser un tema que se va a profundizar en el panel. Y por último, título 10, también un elemento nuevo, instrumentos de desarrollo territorial y programas de adaptación urbanística, como sección que no estaba presente en el CPU, que va a tomar cuestiones de renovación urbana, instrumentos como los convenios urbanísticos, por ejemplo, procedimientos de modificaciones del código, es decir, todos los procedimientos que llevan a establecer normativas especiales para determinadas zonas de la ciudad, que son distintas por su carácter o por su potencialidad al entorno, digamos, que tiene una zonificación normal. Bueno, esos tipos de instrumentos van a estar en el título 10 también. Y algunas herramientas de protección patrimonial, como por ejemplo la transferencia de capacidad constructiva transferible de inmuebles catalogados, va a estar también como elemento de instrumento de desarrollo territorial en el título 10. Bueno, eso fue hasta ahora la presentación introductoria. Y paso ya a las expositoras.